Y es así. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto y hoy día vamos a hacer dos unboxing en uno solo, en un solo video. El primero de ellos es el fetch, el arnés para mascotas, para perros. Y vamos a ver qué trae, ¿no? Y de qué se trata. Vamos a abrirlo. Dentro de del empaque de plástico está el arnés para perros. Solamente para perros, no es para gatos. Es para perros, específicamente este tipo de mascotas. Este tipo de montaje te permite utilizarlo en perros que pesen alrededor de los 7 y 54 kilos. Tiene dos soportes que va uno encima del perro, para que lo use en su espalda, y otro para que lo uses en la parte de abajo, ¿no? Para que más que todo las tomas donde se le ven las patas, por donde va, el camino, cuando esté alimentándose. Y el de arriba es para que veas por encima de su cabeza, ¿no? Para que veas también el camino, lo que está haciendo, lo que hay en el camino. El material que tiene para las cuerdas es elástico, así que te permite manipularlo en distinta raza. Así que eso te va a permitir manejarlo y tener un mayor control dependiendo del peso de tu perro, ¿no? Bueno, tenemos un adaptador, un tornillo, ¿no? Unas pitas para la cámara, para que sujetes la cámara. La guía rápida, siempre lee la guía rápida. Yo sé que siempre te gusta usar las cosas sin leer, pero dale siempre un vistazo porque es rápido en realidad. Bueno, vamos a probarlo con la GoPro que tenemos. Esta sería la que va encima. Acá está el animal. Y esta es la que iría debajo. Claro que ya lo mueves de acuerdo a la posición de tu animal, ¿no? Entonces, esto te ayudaría a que veas cuando está corriendo, saltando, todo. Lo bueno de este material es que se puede lavar. Así que no tengas miedo si tu perro se mete en la tierra, en el barro, en el agua, porque vas a poder lavarlo y volverlo a usar sin temor a que se malogre, ¿no? Eso es lo bueno de este nuevo accesorio que ha sacado GoPro para tu mascota, ¿no? Bueno, ya hace tiempo sabemos que el GoPro está sacando todos sus accesorios con la propia marca y se están preocupando en sacar varios detalles que la gente en realidad necesita y utiliza bastante, ¿no? En este caso lo han hecho para el perro. Y el siguiente unboxing no va a ser de un accesorio de la GoPro, sino más bien un accesorio en general que siempre es importante utilizar para el cuidado de nuestras cámaras, ¿no? Este ya lo abrí en realidad porque tenía que utilizarlo. En este kit vamos a encontrar varias cositas, ¿no? Este es el soplador de aire que te va a permitir sacar pelusas, cabellos, suciedad, polvo del lente de tu cámara. Siempre te recomiendo que uses este tipo de cosas, ¿no? Nunca metas tus dedos para sacar un pelito, no pienses que es tan sencillo porque en realidad sí podía perjudicar el lente o la cámara, ¿no? Así que siempre... Es barato, esto me costó creo que $15, creo, así que... Para el cuidado de la cámara, que nos ha costado tanto, es muy importante. Luego hay un líquido limpiador, un trapito de limpieza. El líquido de limpieza siempre usarlo primero en el trapito, no echarlo de frente al lente, ¿no? Primero al trapito y ahí ya hacer la limpieza. Podríamos malograr el lente, ¿no? La cámara. Hay una brochita que es, o sea, como un colorete, pero sale una brochita que te va a ayudar también a remover suciedad, polvo. Hisopos y unos trapitos para la limpieza de la superficie y el brillo. Y esto. Esto también es un tipo lapicero. Tiene la forma de un lapicero, para que lo puedas colgar, no sé, en tu bolsillo. Cuelgas ahí. Por el lado de acá hay un botón que se desliza. Bueno, acá hay otra brochita. Que ya sabemos para qué es la brochita en realidad. Y el otro es para limpiar los lentes, ¿no? Para sacar las huellas. Recordemos que las cámaras
tienen varias partes que son bien frágiles y necesitan un mayor cuidado y un mayor esfuerzo al momento de utilizar estos accesorios, ¿no? Porque siempre tenemos que limpiar cualquier exceso de polvo, de suciedad, de huellas, de dedos, de grasa. Siempre es bueno tener un kit de estos para que podamos hacerlo, ¿no? Y en realidad, como les digo, no es muy caro para el costo de nuestros accesorios y cámaras, ¿no? Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, eso ha sido el video de hoy día. Hemos revisado lo que es el Fetch, arnés para perros de la GoPro, y el kit profesional de limpieza, de, en este caso, de la marca Nikon, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy y ya nos vemos en un siguiente video. Chao.